Vicky Dávila denuncia hostigamiento del gobierno tras acusaciones de espionaje y corrupción. La periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, ha hecho serias acusaciones en contra del gobierno colombiano, sugiriendo que la Fiscalía General de la Nación opera bajo la influencia del presidente Gustavo Petro. Dávila se pronunció en el programa de Radio 6 de la mañana tras la denuncia interpuesta en su contra por Orlando José Serpa Terán, quien la acusa de delitos graves que incluyen interceptación ilegal, concierto para delinquir, espionaje ilegal y traición a la patria. En una entrevista exclusiva, Dávila reveló que no existen pruebas que respalden las acusaciones formuladas por Serpa, quien, según ella, se basa únicamente en discursos y declaraciones del presidente Petro. Me acusa de unos delitos gravísimos como interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, traición a la patria, espionaje. Pues cuando llega una denuncia de ese calibre, uno imagina que traen unas grabaciones, unos documentos, unas cosas. No, no trae nada de eso. Lo que dice es que el sustento de su denuncia es la primera locución del presidente Gustavo Petro sobre Pegasus. Y que si quieren pruebas, que le pregunten al presidente, declaró la periodista, resaltando la naturaleza cuestionable de la denuncia. La situación se torna aún más alarmante para Dávila cuando considera que, a lo largo de la administración de Petro, la revista Semana ha llevado a cabo investigaciones que comprometen a altos funcionarios del gobierno. Porque a los ministros y exministros y altos funcionarios o exaltos funcionarios del gobierno la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no les ha abierto una investigación formal. Con todo lo que han, 4 y 53, dicho, con todas las pruebas que hay. Pero a mí, que soy una periodista que jamás ha hecho nada ilícito, jamás, el país me conoce, 33 años de carrera. Por favor, de mí pueden decir lo que quieran, opinen sobre mi trabajo, digan que no les gusta, lo que quieran, pero jamás que he hecho algo ilícito, comentó Dávila. Un entorno de hostigamiento. La periodista no ha dudado en calificar la situación como un intento de hostigamiento por parte del presidente Petro, quien, según sus palabras, ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa en el país. Dávila subrayó que su labor informativa se ve amenazada en un ambiente donde el presidente parece decidido a silenciar las voces críticas. El denunciado, Serpa Terán, es descrito por Dávila como cercano a Petro y supuestamente hijo de Piedad Córdoba, lo que agrega una capa de controversia a la denuncia. Dávila aseguró que Serpa se constituyó como víctima en el documento judicial, acompañado de organizaciones que representan intereses particulares, lo que, a su juicio, pone en duda la legitimidad de su queja. Yo lo que tengo es una indignación absoluta y voy a defender mi nombre y el de la redacción de Semana y mi oficio hasta con la vida misma, porque eso es lo que corresponde. La única prueba que presenta el señor Serpa, que es un fanático petrista, que aparece en su foto de perfil abrazado con Petro, es una locución que presenta el presidente Petro, en donde está hablando de nosotros, de Semana y de mí. Es decir, no existe ninguna prueba, nunca la van a encontrar, y la relación que están haciendo entre Pegasus y Semana, digámoslo así, o Vicky Dávila, son los petrovideos, dijo. La directora de Semana ha consultado con juristas sobre la posibilidad de presentar una demanda por falsa denuncia, una acción que ya tiene planeada y que, según ella, está respaldada por la ley. Su postura firme resalta su compromiso con la libertad de prensa y su intención de seguir ejerciendo su labor periodística sin temor. La Fiscalía en el caso de Vicky Dávila. Asimismo, se afirmó que la fiscal general Luz Adriana Camargo trabaja directamente para el presidente Petro, ya que fue ternada por él mismo. Lo que sí quiero alertar al país es que hoy la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que es la fiscal de Petro, hoy tiene facultades para interceptarme, hoy tiene facultades para seguirme. Pueden saber todas mis investigaciones de corrupción de este gobierno, que es una porquería todo lo que hay ahí, y pueden saber quiénes son mis fuentes. Eso sí lo pueden saber. ¿Para qué? ¿Para qué quiere saber Luz Adriana Camargo cuáles son mis fuentes y qué cosas estoy investigando? Para contarle a Petro por qué ella pareciera estar recibiendo órdenes de Petro. La libertad de prensa en crisis. La periodista también hizo referencia a la falta en contra de la libertad de prensa, nombró aquel momento en que el presidente hizo la comparación de mujeres periodistas con las muñecas de la mafia, para argumentar que el mandatario no respeta los límites. Se trata de que seamos conscientes que un presidente que llama muñecas de la mafia a las periodistas de Colombia es un presidente que ya enciende unas alertas y unas alarmas con respecto a la libertad de prensa. Acciones legales de Vicky Dávila.
Respecto a las acciones legales que emprenderá Dávila, la periodista indicó que le pondrá a Serpa una demanda por falsa de denuncia. Yo puedo ponerle falsa denuncia y él tendrá que responder y eso da, cuando es contra persona determinada, eso da como 12 años de cárcel. Pues seguramente lo vamos a hacer porque es que la ley hay que cumplirla y el señor es un adulto, no es un niño. Pero esto va más allá y es la intención de la fiscal general Luz Adriana Camargo de judicializar a los periodistas, de judicializar el trabajo periodístico, aspiraciones políticas y encuestas. Aunque ha sido mencionada en varias encuestas como una posible candidata presidencial, Dávila ha dejado claro que su enfoque está en el periodismo. Si quisiera, podría hacerlo. Ese no es el problema, ¿soy candidata política? No, eso no soy. Soy la directora de Semana, soy periodista, afirmó. A pesar de que es vista como una de las favoritas en las encuestas,